Estimada comunidad, nos encontramos hoy día aquí para rendir la cuenta pública del año 2020. Soy el doctor Fernando Milán Martínez, director subrogante del Servicio de Salud O'Higgins. El 2020 fue un año marcado por la pandemia que todos conocemos. Una pandemia que ha hecho estragos a nivel del mundo y a nivel nacional. Esta pandemia actualmente se encuentra en curso. La primera ola fue el año 2020 y tuvimos que prepararnos para una infección viral que no conocíamos. Por lo tanto, fue un año extremadamente difícil prepararnos para ello. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible todas las actividades que tuvimos que desarrollar para enfrentar esta pandemia como se hizo en nuestra región. Nuestros equipos profesionales de la salud han efectuado una labor elogiable dedicando su capacidad, tiempo, amor para dar la mejor salud, pero nada es eterno y es evidente el cansancio de enfermeras, médicos, TEN, kinesiólogos y todos los que trabajan en el sector salud, en especial nuestros equipos de la UPC y de urgencia, pues han vivido en carne propia la peor parte de esta pandemia. Hoy es el llamado a seguir cuidándonos. Y por ello aprovecho esta instancia para recordarles que el proceso de vacunación es la gran luz que nos tiene que guiar, es lo que nos va a permitir salir de esta pandemia que nos azotó fuertemente en los meses de abril, mayo y junio durante el año 2020. Actualmente tenemos superado los 10 millones de inoculados a nivel nacional con una primera dosis y 8 millones con una segunda dosis. Ahora les quiero dar a conocer el trabajo que se realizó en el Servicio de Salud O'Higgins en el año 2020, una labor que estuvo marcada por la crisis sanitaria, pero que de igual forma se avanzó en distintas áreas y ejes necesarios para una mejor salud pública. Partiremos entonces con el fortalecimiento de la red asistencial a través de la formación de especialistas. A través de la Ley 15076 ingresaron 22 médicos en 11 especialidades y también ingresaron 29 EDF en 20 establecimientos. Por la Ley 19664 ingresaron 17 médicos odontólogos en 10 especialidades y 16 especialistas en 12 especialidades. A su vez, ingresaron 4 médicos en su especialidad y 2 especialistas de retorno a la atención primaria. Ahora el fortalecimiento en equipamiento y tecnología lo verán ustedes en un cuadro y en láminas que se les mostrará, donde hay un sinnúmero de equipamiento que llegaron a los diversos hospitales. Equipos tan importantes como ecógrafos, monitores y ventiladores mecánicos, que son los que nos dan la complejidad de nuestra atención y que el monto total es de 3.758 millones de pesos, una cantidad importante que se hizo justamente en este año por el problema del COVID. El fortalecimiento de la atención primaria. Ampliación de horario de funcionamiento del SAPU y SAR, 24 horas. Hospitalización domiciliaria en la PS. Atención domiciliaria en contexto COVID, en patologías COVID y prestaciones críticas. Refuerzo de recursos humanos, tanto en SAPU como en SAR y en los CEFAM. Entrega de fármacos y programas alimentarios a domicilio. Mantener prestaciones definidas como críticas de manera presencial en domicilio. Ambulancias reguladas por SAMU. Capacitación de equipos de salud APS para TTA y toma de PCR. Entrega de insumos del servicio de salud para PCR. Transformación de prestaciones presenciales por prestaciones virtuales, de ser posible, con implementación de seguimiento telefónico, cápsulas virtuales de educación, videollamada, entre otras cosas. Entrega de EPP a la red de APS. Manejo de la situación de pandemia. ¿Qué se hizo en esto? Integración de la red salud pública privada. Estandarización y protocolización de procesos. Adecuación de gestión clínica. Adecuación de infraestructura.
fortalecimiento de IAS, comités de COVID-19, complejización y refuerzo de las unidades de emergencia y hospitalizado, incremento en la capacidad de los laboratorios para realizar PCRs y convenios con privados y universidades, aumento de camas críticas en más de un 300%, aumento de capacidad de personal clínico y de apoyo, fortalecimiento del SAR y SAPUS, adquisición de equipos y equipo clínico, adquisición de elementos de protección personal, incorporación de ambulancias con presión negativa para pacientes en traslado del COVID. El proceso nacional de vacunación contra el COVID. La vacunación al 20 de abril. La población a vacunarse en Chile es de 15.900.000 personas. En la primera dosis se lleva ya un 49% y en una segunda dosis un 36%. La población en nuestra región son 768.000 personas y de esas la primera dosis se han inoculado un 56% y un 41% con la segunda dosis. Recordar que la inmunidad se logra 7 a 14 días después de la segunda dosis. Resolución de listas de espera. La lista de espera en OGES, en consulta nueva de especialidades, se priorizó a los pacientes de más alta antigüedad, lo que permitió reducir el promedio de días de espera en un 12%. Sin embargo, debido a la suspensión de la actividad quirúrgica electiva con la pandemia, se observa un aumento en el promedio de días de espera en el año 2020 de un 65%. En lo que respecta a la garantía GES, durante este año se realizaron 81.731 garantías, disminución de la producción de un 29,2% en promedio de los hospitales de la red. Las principales garantías retrasadas son cataratas y vicios de refracción. Hospital Amigo. Principales logros. Primera escuela hospitalaria. El 6 de marzo del 2020 se inaugura la primera escuela hospitalaria en la región, instalada en dependencias del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins, con una matrícula inicial de 8 niños, finalizando el día 31 de diciembre con 29 niños o niñas matriculadas. En el mes de agosto se distribuyeron a los hospitales 15 celulares para que los equipos clínicos entreguen información sobre el estado de salud a personas significativas de pacientes COVID y no COVID hospitalizadas, así como comunicar a través de videollamadas a pacientes hospitalizados con su familia. Número total de llamadas y o videollamadas entre agosto y diciembre lo podemos ver en el cuadro, en que fluctúan entre 200 hasta 300 mes por mes. Adquisición de insumos. A nivel regional, para familiares de pacientes hospitalizados en tiempos de pandemia, se adquirieron insumos como reposeras, ludotecas, mascarillas, pecheras, termómetros digitales, en la cantidad que ustedes ven ahí, con una inversión de 10.265.000 pesos. Red de atención primaria. SECOF, Centros Comunitarios de Salud Familiar, con un presupuesto de 869 millones de pesos, se obtuvieron los siguientes logros. 10 SECOF autoevaluados con un cumplimiento de un 11.9. 10 SECOF con plan de trabajo participativo con un 11.9%. 7 SECOF cuentan con trabajo regular de las mesas de trabajo con medios tecnológicos en un 64%. Se suma un nuevo SECOF en la comuna de Coltauco, sector de Loreto, llegando a un total de 11 centros comunitarios de salud familiar. Hospitalización domiciliaria. Con un presupuesto de 1.574 millones para la contratación de médicos, kinesiólogos, enfermeras y TENS, se tradujo en un total de 47 equipos desplegados en 27 comunas de la región. Significó la apertura de 350 camas básicas disponibles en los mismos domicilios de los usuarios desde abril a octubre del año 2020, con un total de 870 usuarios beneficiados con más de 16.000 atenciones.
365 millones se usaron para financiar la movilización de los integrantes de la estrategia de hospitalización domiciliaria. La atención domiciliaria, con un presupuesto de más de 2.900 millones de pesos, para 31 comunas, cada departamento de salud y establecimiento pudo reforzar según sus necesidades los equipos locales. Permitió la atención y entrega de prestaciones de salud antes realizadas, ahora en domicilio. Se realizaron un total de 45.500 atenciones en domicilio y 65.000 controles telefónicos. Entrega de fármacos y programas alimenticios a domicilio. El programa aportó además al Centro de Rehabilitación del Hospital de Machihue 524 mil pesos con el fin de adquirir insumos que apoyaran la rehabilitación de las personas con secuelas productos del COVID-19. Las emergencias sanitarias por el virus SARS-CoV-2. Segregación de espacios diferenciados en las urgencias COVID y no COVID en todos los establecimientos de atención primaria. Campaña de vacunación anti-influenza en inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Cobertura regional alcanzada en un 103.1%. Distribución de elementos de protección personal para los funcionarios. Envío de los elementos de protección personal a cada establecimiento de la red de atención primaria municipal desde el inicio de la estrategia TTA. Ustedes podrán ver la cantidad en cada uno de ellos. Además, conformación de equipos de TTA, trazabilidad, testeo y aislamiento en la atención primaria. Comunicación y coordinación permanente entre el Servicio de Salud O'Higgins, Seremi de Salud, Seremi de Transporte, Mideso, Alcalde y Atención Primaria para tomar PCR y aislamiento según los requerimientos. Se establece procedimiento de búsqueda activa, PAC, desde el Servicio de Salud para las redes de atención primaria. Implementación de toma de muestra de PCR en las 33 comunas. Abastecimiento de 300.000 kits aproximadamente de insumos desde el Servicio de Salud para PCR, SARS-CoV-2, de VAC y sospecha. Refuerzos de equipo de vacunación de COVID en la atención primaria de salud. Mayor capacidad resolutiva. Se entregaron 4 ambulancias con equipamiento en las comunas de Coltauco, Casillas y Santa Cruz. Inicio de funcionamiento de mamógrafo móvil en febrero del 2021 para aumentar la cobertura de la mamografía en toda la región, pero con un especial énfasis y foco en el secano costero. Dotado con equipo y recursos humanos, con una inversión de 153 millones de pesos. Creación de la Oficina de Migración, Diversidad e Inclusión en los CEFAM en la comuna de Machalí. Charlas informativas a personal migrante en la red local e intersector sobre el acceso a la red de salud. Difusión, acceso a la atención, deberes y derechos en salud de las personas migrantes. Guía práctica de atención en salud en español y creole. Material audiovisual televisivo, crípticos sobre programas. Visitas a domicilio de pacientes y sus familias. Esto tuvo un presupuesto de 11 millones de pesos. Programa odontológico. Implementación de las células de patología oral a través del hospital digital. Permite mejorar la referencia y contrarreferencia a la especialidad desde las comunas al Hospital Regional Rancagua y la respuesta de este a las comunas respectivas. El año 2021 ya está incorporado en 31 comunas a la estrategia, que equivale a un 94% de nuestra región. Esta estrategia es la primera iniciativa que utiliza la telemedicina para gestionar la demanda de una especialidad. Gestión financiera. Manejo de la deuda. Tuvimos ingresos totales por 349.772 millones de pesos, de los cuales ingresos propios de ella fueron 7.242 millones de pesos. El gasto que se realizó en nuestro servicio fueron de 356.346 millones de pesos, lo cual
al ver la diferencia entre ingresos y gastos, nos quedó una deuda para el año 2020 de 8.600 millones de pesos. Inversiones. Adquisición de equipos y equipamientos de la red para enfrentar el COVID-19. Está en ejecución y tuvo un monto de 3.600 millones de pesos. Conservación de infraestructura del Hospital Coimbra. En ejecución, un monto de 900 millones de pesos. El programa de Parkinson, en ejecución también, 300 millones de pesos. Normalización del Hospital de Pichilem. Está a nivel de etapa de diseño y estudios previos, con un monto de 108 millones de pesos. La ampliación del consultorio general rural de Navidad, que está terminado, que tenía un presupuesto de 4.252 millones, se gastaron en el año 2020 359 millones. Se devenga. El proyecto de la construcción del CEFAN MASAR en el sector Poniente San Fernando, que está por licitar, por un valor de 7.600 millones de pesos, se devengó en el año 2020 41 millones de pesos. La construcción del SAPU de alta resolución SAR de San Vicente de Atahuatagua, terminado, que tenía un valor de 1.600 millones de pesos y se devengaron 156 millones de pesos en el año 2020. El proyecto de reposición y relocalización del Centro de Salud número 2 de Rancagua, que está terminado, por un valor total de 6.129 millones y se gastaron en el año 2020 110 millones. Desafíos. El proyecto, la construcción del CEFAN Poniente Rancagua, que está en etapa de diseño, que es para los años 21-22, 127 millones de pesos. El proyecto de reposición del CEFAM de la Comuna de la Estrella, también en etapa de diseño y ejecución, para los años 21-22, 525 millones de pesos. La construcción de un centro de salud familiar en el Manzano Las Cabras, que está en etapa de ejecución, tiene una inversión para los años 21-22 de 3.354 millones de pesos. El proyecto de CEFAM MASAR del sector Poniente de San Fernando, que está en etapa de diseño y ejecución, tiene un presupuesto para el año 21-22 de 5.525 millones de pesos. El proyecto Mi Consultorio se pone a punto, mantenimiento general de la red de APS, abarcando 27 comunas de la región, se encuentra en etapa de ejecución y tiene asignado un presupuesto para los años 21-22 de 3.116 millones de pesos. Al terminar la cuenta pública del año 2020, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente la labor de todos los funcionarios del Servicio de Salud a través de sus 15 hospitales, en especial los hospitales de cabeza de serie y los hospitales comunitarios que han tenido una labor fundamental en esta pandemia. Agradecer muy en especial a los TENS, a las enfermeras, kinesiólogos y todo el personal, médicos, todos, de las unidades de urgencia, las UCIs y las UTIs y medicina, por el esfuerzo sobrehumano que han tenido que realizar durante todo este año 20 y además continuarlo en el año 21. Vaya para ello un abrazo cariñoso y fraternal para cada uno de ustedes. Muchas gracias.